Sí, no, yo también estoy un rato mucho, mucho. Ya, ya, ya. 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 Porque te tengo que hablar ahí de una gracias.
se destacó el trabajo realizado por el Escuadrón Granaderos, a los que posteriormente se los llamó Granaderos de Tarque, soldados a caballo, que vestían un traje muy llamativo con los colores azul, rojo y blanco. Este grupo de hombres fueron el inicio de una ideología de valientes, a quienes se les inculcó el coraje, la marcialidad, la honradez, el espíritu de cuerpo, la lealtad, con el único fin de triunfar, como lo demostró el Tarque, posteriormente cada vigente, por ejemplo, de valentía y obediencia profesional, formaron permanentemente desde entonces la Guardia Manazo de Carabineros. El grupo escolta presidencial Granaderos de Tarque es el encargado de garantizar la seguridad del señor presidente constitucional de la República de Ecuador y sus familiares íntimos, máximos funcionarios del Estado, autoridades nacionales y extranjeras que visitan el Palacio Colón. Además, es el centinela permanente y custodio de las instalaciones del Palacio de Carondelet, cuna de la democracia, evocando su lema de altar hasta el presidencial de Tarque, personal a expresión. Aquí estamos para recordar a quienes nos dieron la libertad, edificando las bases de la patria y la libertad del pueblo. Himno Nacional de la República de Ecuador. Grupo Escolta Presidencial de Tarque, atención. Presente. Granaderos de Tarque, soldados llenos de principios y valores de quienes visten el uniforme militar, fruto de la herencia de quienes nos legaron, de los héroes de ayer, hoy y siempre.
Relevo de guardia del Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui. Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui. Atención. Ven. Alumno. Atención. ¡Uy!
cuerpo de Guillermo. ¡Vale! Entregar y hacerse cargo del servicio de guardia. Entrego el servicio de guardia con la consigna especial de garantizar la integridad del señor presidente constitucional de la República de Ecuador, Guillermo Lasso Mendoza, y la seguridad del Palacio de Carondelet, cumpliendo con el lema del Grupo Escolta Presidencial Granadero Tarqui. ¡Lento! ¡Hasta el sacrificio! ¡Cumpliré esta sola misión con honor, disciplina y lealtad! ¡Al puerto! ¡Van! Solo aquel que conoce su historia puede amar a su patria. Solo aquel que ama a su patria puede dar su vida por ella. Salida del Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui. Grupo Escolta Presidencial Granaderos de Tarqui. Atención. ¡De frente! Thank you.
soldado Daniel Silva, jefe de la Casa Militar Presidencial. Además, expreso un saludo sincero y reverente a todo el pueblo ecuatoriano. Muchas gracias. Símbolo infinito del civismo, cuna de amor a los más altos valores éticos, morales y espirituales, sólida identidad de un pueblo y soporte permanente de la libertad. Ingreso del grupo escolta presidencial Granaderos de Tarqui.